Hello, hello. How are you today? Hi, teacher. Hello. Hello. Hello, hello. How are you today? Excellent, okay? Hello, hello. Hello, hello. Very nice. Excellent. Nice to see you guys. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Very good. Excellent. Good, good. Okay, nice. Okay, let's start. I hope everybody it's okay, okay? Espero que todos estén bien por cuestiones de tiempo. Vamos a empezar rápido. Y al final vamos a hablar de la plataforma, okay? Okay, teacher. Okay. Did you remember we were talking about possessive? Yeah. Possessive adjective, right? Let's see. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Yo. Okay. Yo. Okay. Ahí va, hay bastante que leer, así que no se preocupen. Possessive adjectives are used to show that something or someone belongs to a person. It shows a relation, a relationship. The possessive adjective is always used with a noun. Examples: I like my new mountain bike. She does here a network. Okay, see? Hasta ahí. Thank you. ¿Qué dijimos que era un adjective? El modificador del nombre. Uh-huh. Es una característica, es algo que modifica al nombre, ¿verdad? El nombre. Entonces, sirve para describir también. Ajá, sí, porque, o sea, le estamos dando un agregado al nombre. Excelente. Entonces, en este caso, vamos a hablar de los possessive adjectives. ¿Qué se les viene a la mente con possessive adjective? Mine, your. No, mine. Que nos posee, que nos pertenece, ¿verdad? Algo. Uh-huh. Correcto. Entonces dice, a possessive adjective are used to show that something or someone belongs to a person. Para decir que algo. Bien feo, ¿verdad? Alguien o algo le pertenece a alguien, ¿verdad? ¿Y cuáles son? My, your, his, her, its. Ok, remember. Tenemos primero los pronombres, ¿ok? Pronouns. I, you, he, she, it. We, you, and they. So after that we have the possessive adjectives. Cada uno tiene, mire. Léamelos. ¿Quién más me dijo que iba a leer? Yo. Ajá. Personal pronouns o possessive adjectives. Uh-huh. I, my, you, yours, he, his, she, her, it, its, uh-huh. We, our, you, yours, they, their. Excellent, okay. Thank you. ¿Quién escribió? Quiero ver. Solo le contesto a Lucila. Buenas noches. Okay. Sería I, my, right? My. ¿Un ejemplo? ¿Algo que les pertenece?
My car. My car. My cell phone, my bicycle. My mother, ¿verdad que sí? Por eso dice, se escucha feo, pero es cuando alguien nos pertenece, no quiere decir de que es mío, ahí, punto, ¿no? Sino que quiere decir, como nosotros decimos, mi mamá, ¿verdad? Siempre decimos mi mamá, mi papá. Y a pesar de que tenemos hermanos, ¿verdad? No nos pertenece. Entonces, lo mismo es en English. My mom, my sister, my brother, my father, y así sucesivamente, todos los familiares, ¿verdad? Que podamos tener. Puede ser nuestra mascota, my cat, my dog, my bird. Todo aquello que nos pertenece. En el caso que le pertenezca a usted, sería your family, your pet, your job. En el caso de he, ¿cuál utilizamos? His. Right? Ajá. En el caso de she, Her. En el caso de it, it's. En el caso de we, our. Our. En el caso de you, que es el mismo, like your. En el caso de they, their. ¿Me escribió alguien más? Tranquilo, ya voy. Ok, las dos personas que solo estarán escuchando, porque una viene de camino a su casa y la otra está trabajando, así que entiendo. Ok. Aquí tenemos algunos ejemplos, más bien ejercicios, y los van a hacer ustedes. ¿Ok? Así que a trabajar para que se animen, para que se despierten. Y después lo vamos a hacer juntos. ¿Logran ver o se los amplíe? En esta parte de aquí van a poner el possessive adjective. Aquí hay un espacio. ¿Se fijan? Hay doble espacio. ¿Ven? Ok, a trabajar. Thank you.
Son 20, pero solo van a ser 10 ustedes y los demás lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Ahí me avisa. Listo, listo. Okay, thank you. Tres minutos más. I finished, teacher. Okay. Thank you. Good teacher. Okay. I finished, teacher. Thank you. Un minuto más.
Okay. Alejandro, number one. Toda, lea toda la oración y me dice cuál es el possessive. Okay, teacher. Please. I don't know the time because I can't find my watch. My watch, right? Number two, Sandrita. What the boy name? His name is Ben Scott. Excellent, thank you. Hosman, number three. David has got a cat. Its cat is very lively. His? Así. Yes. Hosman, ¿de quién es el gato? Uy, perrita. ¿De quién es el gato? I'm sorry, me confundí. Sí, de David, it's hair. Hair, sorry. Excellent. Hair, yeah. Lo importante es que vea, que analice, yeah. No hay problema. Number four, Iris. Number four, the dog is very cute. Your name is Ben. Ajá. ¿De quién estamos hablando, Iris? The dog. The dog. Ajá. Entonces, el possessive de the dog, ¿cuál es? It. ¿Cuál dijo? It. It. Yo, ¿se acuerdan que yo les decía de que ahora es, ahora se utiliza el término ella y él para perro? Y muchas personas así lo hacen, incluso hasta le llaman como bebé o niños así. Entonces se puede utilizar, si en este caso sería una ella, se puede decir her. Hola, Nicole. Hola, en mi caso yo le puse his name is Ben. Sí, se puede. Ah, ok, gracias. Se puede. Ok, let's see, number five, Nadia. We are at school. Ajá. Your school is very nice. Va. ¿De quién estamos? La nosotros. De nosotros. Oh. Entonces, ¿cuál es el possessive de nosotros? Our, right? Our. Excellent. Thank you. Okay. Let's see, number six, Wilmer. Hi. Hi. I have a new laptop. Ahí me quedé, estaba tratando de identificar porque está hablando de la laptop que es color blanco. Entonces podría poner, yo le había puesto, it's laptop, it's right. Nadie me conteste. Más que Wilmer. Wilmer, ¿por qué no puede ser así? Así lo puse. Pero ¿por qué no puede ser así? No, o sea, lo que pasa es de que, porque estoy hablando de mi laptop, pero a la vez estoy describiendo mi laptop. Ajá, pero ¿por qué? Va, Wilmer, pero ¿por qué? Yo le digo que no se puede así. ¿Por qué cree usted que no se puede así? Porque estoy hablando de mi laptop, o sea, me estoy describiendo hasta cierto punto. Estoy hablando hasta cierto punto de mi persona, de que yo tengo algo que es mío. Entonces, por eso tengo esa duda. Sí se pudiera poner it's laptop. Pero, o sea, si yo me estuviera refiriendo
a la computadora de... Se va a oír feo, mejor no. Si se... Ya me entiende, para que no se vaya a oír mal, pues. Es como que me esté refiriendo a la computadora de algo o de algún animal. Y verdad que no se puede así, sino que me, por lo general me estoy refiriendo a qué. A una persona. A una persona que tiene una laptop. Entonces, ¿de quién es? My. Suya, suya. Porque, mi laptop es blanca. Ah, okay. Ah, porque dice, I have a new laptop. My laptop is white. Ajá, excellent. Okay. Thank you. Let's see. Claudita? Seven? ¿Por qué, Miss? Cabala, que yo no quería, decía, esa me va a tocar. Llámale. Mentira, mentira. Este, I from Seattle. Most of my friends are from Seattle too. Ya ve, ¿y por qué no la quería decir? Porque la más larga, dije, esa me va a tocar. Ya ve, por eso uno no hay que andar así, porque eso le toca. Ernesto, y eight. The rabbit eats wheat. Guy is in the garden. It's cage, it's in the garden. Excellent. Uh-huh. Excellent. Carlitos, nine. Sandra and Jenny are friends. Their school is in the city center. Their school, right? Yeah. Excellent. And the last one, de esta, vea. Oh, quiero ver quién me escribió. Francisco, quiero ver. Gerardo, number 10. Number 10, the Millers have a new car. Their car is blue. Their car is blue, right? Probablemente desconocemos cuántos sean, pero los Miller es una familia, ¿verdad? Puede ser hasta de dos. Excelente. Seguimos. Vamos a ver. Marisol, 11. Emma Peel has got a brother. His name is Paul. His name, right? En este caso, aunque Emma sea el sujeto, estoy hablando de quién? Del hermano de el hermano. Uh-huh. El nombre del hermano. ¿Sí? Sí. Excelente. Lucita, creo que era la que no puede hablar. Vanessa, 12. My mother has a sister. Her name is Debbie. Her name is Debbie, right? Excellent. 13. Francisco no puede. Fabio, 13. Yes, we have a dog. Its dog is very old. Así. Are you sure? Ajá, otra oportunidad. ¿Cómo sería? Her dog, perdón. ¿De quién es el perro? Perdón. Eso me llega. José Serafín, 14. Josecito. Josecito, a ver dónde andaraba. Rodrigo, 14. The boys have a tortoise. Mm-hmm. His name is Trundle.
its name, right? Okay. ¿O cómo dijo usted? His name. Así dijo, ¿verdad? No, dije his name. Ah, se puede. Cualquiera de los dos se puede. Excelente. Okay. Jenny, 15. Jenny, Jenny. Teacher, ¿qué dice la pregunta, la número 15 en español? Suddenly, dice the children, see an old man. De repente, los niños vieron un anciano. Ah, ok, gracias. Luisito, le tocó, 15. Luisito. Luisito. No sean crueles, se meten a la clase y se van a hacer otra cosa. Vale, Luisito, más le vale. Luisito. His grandfather. Yes. No sería his grandfather. It's. Grandfather, no. It's my grandfather. ¿De quién es el abuelo? ¿De quién es el abuelo? ¿Y el pronombre que sustituye a los niños cuál es? Sería they. Their. ¿Sí? ¿Sí está bien? It's their grandfather. Their grandfather, right? Florcita, 16. Lick. Hola. Tengo una duda en la 15, que no es solo un niño. Ah, va, lo voy a explicar. Aquí arribita, vamos a ver. Le voy a explicar. Child. Uno. Children. Es plural. Más de uno. O sea, plural. Aunque ustedes no le vean la S, es una palabra en plural. ¿Sí? A veces uno dice children's. Pero esa palabra no existe, sino que existe child, que es uno, y children, que es más de uno. ¿Ok? Yes. Sí, gracias. Ya pues malo he estado haciendo. Ah, pues lo tengo malo. Me llega. Lo importante es resolver en el momento, ¿ok? ¿Ya leyó, verdad, Florcita? No, Florcita le toca. Florcita. Hola. 16, Florcita. Sí. Bueno, yo ahorita voy entrando, pues, no sé de cuál es el tema que estaban hablando. Estamos hablando de los possessive adjectives, que sería my, your, his, her, our, their. ¿Se acuerda que lo vimos eso en una clase? Sí. Es cuando estamos hablando de algo que nos pertenece. ¿Sí? Ah, okay. Y de acuerdo al pronombre, así es el possessive adjective que yo voy a utilizar. Sí, sí. Ah, ok. Eso estamos haciendo, ¿ok? Inténtelo. Oh. Aunt Mary. Aunt Mary. Uh-huh. Yes. It's this. Ajá, léala toda la oración hasta acá. Y luego vamos okay. A ver. En este espacio que tenemos ahí,
¿Cuál es el possessive adjective que nos hace falta? Ok. Ajá. Is. Lea toda la oración, Florcita. Sí, dice, Omar is sitting the table. Peter Phil is. ¿Cuál es el possessive de Peter? Is his, right? Peter fills his glass with juice. Excellent. ¿Quién ha participado? Vamos a ver. Thank you. Mm-hmm. Fabio, ya, ¿verdad? Yes. Ok. Nadia también, Iris también. Lucila ya, ¿verdad? Ya llegó a su casita. Ok. 17, Lucila. Yes. ¿Sí? Ya estoy en casita. Vale, ¿cuál sería? Adiós. ¿Cuál sería? Y después va Lucita Hernández. 17. Me fui llamando. Espérame, es que se me movió la pantalla ahorita. Espérame. Ay, Dios, se me hizo chiquita. Ay, Dios mío. Arréglelo, va Lucita entonces. Arréglelo y después me avisa. Sí, sí, sí. 17, Luz. We take the guitar and start to play. Our music is great. Our music is great, right? Okay. Ezequiel no ha participado y ahí no dice nada. Hey, Tim Ezequiel, ¿ah? Escondido está. Si ustedes creen que no voy viendo ahí quién no ha participado. Ajá. Ajá. Hey, Tim. Captain Clyde Reeves, the yellow sport cat is my car. Mm-hmm. ¿Creen que puedo decir it's my car? Yes or no? Sería his. No, because they're talking about Captain Claire. Mm-hmm. Okay. Sí tiene lógica que estamos hablando del Captain Clark. Sí. Pero ¿y qué tal si no es del carro? Esa fue la lógica de Ezequiel, ¿verdad? O sea, es mío. Él lo maneja, pero es mío. Yo se lo he prestado. Si se puede o no se puede. Es mío. ¿Verdad? Sí se puede. En ese caso, deja abierto. Porque no está diciendo de quién es el carro. Puede ser incluso de la mamá de él o de alguien, de otra persona. Es correcto. Está bien. Excellent. Okay. En ese caso es diferente porque el contexto es diferente. Hay que tener cuidado. ¿Lucila ya? Sí, 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 teacher. Okay. Sería aquí. el 19, ¿verdad? ¿Ah? Bye. Tom y Robert, life is and cheat is his favorite food. ¿Quiénes son los sujetos, Lucila? Tony y Robert. Tony y Robert, right? Entonces, ¿cuál es el pronombre que sustituye a Tom and Robert? Sería ellos. No. Hey, ajá. Entonces, ¿cuál es el possessive adjective de they? Quiero ver. They. ¿Qué? Ellos. ¿Sería? There. Porque estoy hablando de Tom and Robert. Like fish and chips. It's their favorite food. ¿La comida favorita de quién? De Tom and Robert. O sea, de ellos, ¿no? De ellos. De ellos. Hey.
Excellent. Gracias. Gracias a usted. ¿Quién no ha participado? Nicole no ha participado. Ah, sí, solo se ríen. Ingrid también. Después va Ingrid. Qué bárbaro. La 20, Miss. Ajá, sí, la 20. We cannot come on Saturday. It's our father's birthday. It's our father's birthday. Iris ya no alcanzó, pero vamos a seguir trabajando. Así que en las próximas le toca a usted. Vamos a seguir. ¿Tienen una pregunta? ¿Sobre el tema? Uh-huh. Hable hoy ahora o calle para siempre, que no se preocupe si yo vuelvo a repetir. En la pregunta 19 tengo una duda. En la 19 tengo una duda de Tony Robert. Live fish out of here. It is here favorite food. ¿No se le puede agregar your como es su comida favorita? Porque puede decir. Es plural, está hablando de los dos en el your. Como fue el mismo ejemplo. Sí, puedo decirle. Donald Robert like fish and chips. ¿Es tu comida favorita? Oh, no. Sí, ay, cari. Pero inspirado. Estamos hablando en este caso de Tommy. Vamos, aquí está. ¿Sabes el plato? Una, dos, tres. Pero sí se puede decir lo que dice también. Ahora sí, pero no lo tengo. ¿Alguien más? ¿Someone else? ¿Alguien más? Teacher, ¿cuál es el posesivo de you? Yours. Ah, ok. Your. Your. Así ven. Aquí está arriba. Mira, aquí está, ¿ves? Se lo vuelvo a poner. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. ¿Ok? Ok, teacher, thank you. You're welcome. ¿No tienen preguntas? Ok, ahora van los possessive pronouns. Ok, Iris me había quedado sin participar, así que me va a leer. Ok. We use possessive pronouns to refer to a specific person, people, or things belonging to a person. People and sometimes belonging to an animals or things. We use possessive pronouns depending on number, singular, mine, or plural, or person, first person, mine, second person, yours, or third person, his, and gender. Male, his, female, hers. Ok, thank you. Welcome, Candy. Bienvenida, Candy. Thank you. Good evening. Good evening. Ah, para que vean que me fijo en todos. Ah, ustedes dicen, ¿verdad? Me da cuenta tanto que son. Soy miope, créanme, va, pero sí me fijo. Tengo mis otras habilidades. Ya si me hacen una seña algo de lejos tampoco, ahí sí ya me perdieron. Dice,
Possessive pronouns. We use possessive pronouns to refer to a specific person, people, or things, the antecedent belonging to a person, people, and something belonging to an animal, animals, or thing, or things. ¿Y eso qué significa? Los possessive pronouns, yo se los mencioné, se utilizan siempre y cuando yo tengo un antecedente, que yo ya he hablado sobre alguien, ¿verdad? De lo contrario, no los puedo utilizar, ¿sí? Por ejemplo, we use possessive pronouns depending on this. Number, singular, mine, or plural, ours. Person, first, mine. Abajo lo vamos a ver mejor. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es la first person? I is mine. I. Y sería mine. ¿Cuál es second person? You. You. Y puede, y ahí dice, puede ser male o female. Puede ser hombre o mujer. Si yo me refiero tú, puede ser cualquier género, ¿verdad? Y se utiliza yours. What about third person? His. She. His, hers. Ajá. En ese caso hay que tener cuidado. His es igual. Igual que possessive adjective es igual al pronoun. Si se fijan, possessive pronoun y possessive adjective en his es igual. Solamente va a cambiar el uso. Que hay que tener cuidado en eso. Para she es hers. ¿Cuál es first person plural? A ver si se acuerdan. We. We, right? What about second person? You. You. Yours. Yours. Right? And what about the third person plural? They. They. They, right? Vamos a leer los ejemplos, ¿ok? Vamos a leer Candy, number one. No tiene número, ¿verdad? Pero entendemos que es el primer. Look at these pictures. Mine is a big one. That's my picture. Mm-hmm. Yes. Look at these pictures. Mine is the big one. En traducción sería mía, ¿ok? Claudita, number two. O ahí donde le puse el cursor. Like your flowers. Do you like my object, my flowers? ¿De quién estamos hablando? De my flowers. De my flowers, pero de las mías, ¿verdad? Ya tuvo que haber un antecedente de lo que estábamos hablando. Vamos a ver, Vanesita, number three. I look at I look at if I were for you. Okay. I found John Case, but I could find your and object your case. Excellent, okay. I look everywhere for your key. I found John's key, but I couldn't find yours. ¿De quién está hablando?
de las de llaves. Llaves. De tus llaves. Ok, Fabio. Next. ¿Cuál era, teacher, perdón? Esta. All the easiest we good, but his was the best. All the essays we were good, but his was the best. Best. ¿El de quién? El de él. El de él. Y estamos hablando de ensayos. Estamos hablando de los ensayos. Essays son ensayos. Ok. Lorenita, next. John found his passport, but Mary couldn't find hers. Mm-hmm. Object her passport. Her passport. Si yo les pregunto, whose pen is this? Así es como comúnmente lo conocemos, ¿verdad? Lo hacemos, whose pen is this? ¿Cómo yours. Contestamos? It's? It is yours. It's yours. Yours, right? ¿Y si no fuera mío, sino que de Claudita? Hers. It's hers. Ajá. Uh-huh. Sí, ahí está la respuesta, ¿sí? Es no, cuando nos referimos de algo que nos pertenece siempre, ¿verdad? Tiene que haber un antecedente. No le voy a decir, it's mine. ¿Pero el qué? Tiene que haber algo de lo que yo haya estado hablando. Por ejemplo, pude haber estado hablando de... ¿De qué? ¿De mis libros? De mis libros? ¿O de los libros de Candy? Yo digo, those are mine. Aquellos son los míos, miren. Sí, pero ya sabemos de qué estamos hablando, ¿de qué? De los libros. Ok. Let's continue with the examples. It is. John found his gloves, but Mary couldn't find her fingers. Object her gloves. Excellent. ¿Verdad? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Todos? Yes. Ok. Y así tenemos muchos ejemplos más. Ok. Solo que les iba a hablar de los del clima, pero eso mejor quizás para mañana porque es too much. Entonces, si entendemos, lo que necesito es... Tengo 10 minutos, así que no lo voy a hacer verbal. Ok. Si les digo los números, se les olvida. No lo van a hacer. Entonces vamos a ir en orden. No me vayan a decir que no. En orden de su nombre. Ok. La primera letra, yo les voy a decir el alfabeto. Ok. A. Si hay alguien que su nombre empiece con A, él va primero, ¿ok? Y si hay dos o tres personas, ahí vean ustedes cómo participan. No me vayan a decir cuál va. No, tampoco. Okay. Entonces, hey, yo sé que tengo un hey. Present. Bien, ¿sabes? Ajá. Dígame un ejemplo. ¿Me puede decir una oración? ¿O me puede hacer una pregunta? Y contestarla. Ok. My pencil is black. Is color black. Mm-hmm. This is mine. This is mine. Excellent. Next. Thank you.
Ajá, B. ¿Nadie con B? Punto menos al que se le pase ahora. Sí, con sí tengo varias, así que. Ok, yo teacher. Ah, me llega, ahí vean ustedes quién va diciendo yo, yo, y ahí, ajá, ok, Carlitos. Ok, the black blouse is yours, and the blue jeans are mine. Excellent, ok, next. Ajá. Ajá, los que van con sí. Sí. Sorry. Ya ven, ya ven. That white shirt is mine. Ajá. Are these earrings yours? Excellent. Is sería, en ese caso, como es plural, ¿cómo sería? Are these. Are these earrings yours? Sí, se puede, excellent. ¿Quién más va con sí? Claudita. Sí, no sé si está bien, pero Harry's view class, our class is very nice. Excellent, thank you. ¿Con D? No, ¿verdad? Con D no hay nadie, ¿verdad? ¿Y? Tengo dos, creo. Sí, dos. Tres tengo. Ajá. My dog is our. This dog. Sí. O sea, quise decir el perro y después el perro es mío. Entonces sería, puede hablar del perro de alguien más. Your dog is angry, puede decir. Mine is so cute. Así puede decir, o sea, como habla del perro de alguien más y luego dice mine, mi perro, ¿verdad? Ok. Ajá. Trate de hacerlo. Is our dog. Your dog. En ese caso, Ernesto, puede hablar de otro perro para que sea más fácil. Puede hablar del perro de su hermana. Imagínese que su hermana tenga un perro. Y usted tenga hermana, no sé si tiene, perdón. Va un ejemplo. My sister's dog is small. Mine is big. ¿Sí? El perro de mi hermana es pequeño. Mine, o mi perro en este caso, is big. ¿Sí me entiende? Sí, grande. Ajá, porque yo ya he hablado de un perro antes. Entonces quiere decir que mine, me estoy refiriendo a mi perro. El de mi hermana es así, pero el mío. Mine is big, right? Big. A eso se refiere. Thank you. Let's continue. Y Esteban y Ezequiel.
Ajá. Guys, hurry up. Okay. Now, my pen is black. This is this blue. Ya estuvo, ¿sabes? Sí, no sé si lo hice bien. No, dígamelo otra vez. My pen is black. This is blue. El de él es azul. Va a ser my father is very good. Or father very good. Sí, pero en ese caso, entonces, si va a ser eso, puede decir, your father is not very good. Ours is very good. ¿Sí? Ahí sí. Muy bien. Okay. F. Francisco no puede participar, así que creo que solo Fabio. Fabio sí, ¿verdad? Fabio. Yes, yes. No sé si está bien decir Ingrid and Frank like your work. Ajá. Do you like their? Theirs? Theirs. Excellent. Theirs. Ajá, excellent. G, con G no tengo, ¿verdad? Gerardito, ¿cómo no tengo a Gerardo? G. I have a small conversation. Maria have a black desk. What is Maria's desk? That is hers. Excellent. Excellent. Thank you. Sería G. ¿Cuál es la que sigue? Ajá. H. Ajá. ¿Y, en, y con H tengo a alguien? No, ¿verdad? I. I sí, tengo una, creo. Yes, my family have a car, or car is black. Thank you. Ingrid también. I had a cat. My cat name is Diablo. Uy. My cat is adorable. Uy. Are you sure that it's adorable? Yes, right. Yes. Mire, los gatos no. Así, en serio. Yo tuve muchos gatos cuando estaba pequeña y tengo una cicatriz. Pero no, no son adorables, son bien amargados los gatos. Pero son bonitos. A mí me gustan los gatos. Me encantan los gatos, pero sí son bien enojones y bien. Bien fuchio. Deberíamos de ser como gatos a veces. Relax. Les da risa porque es cierto. Jay. Okay. I have the new cars. My car is a red. I have a new car. My car is red. Red. Pero en el caso de possessive pronouns, ¿cómo sería? And yours is black, right? Muy bien. ¿Quién más? ¿Jay? ¿No tengo alguien con Jay? ¿No más? Solo Hosman, ¿verdad? Hi, teacher. ¿Hola? Your sunglasses is color black. It's mine's color white. Mine's are color white, right? Excellent. Jennifer también, pero Jennifer creo que no está. Ok, J, K, con K no tengo a nadie, ¿verdad? L, tengo dos, tres.
Niñas luces. Lorenita. No. Ya me durmieron, niños. My t-shirt is green. The very cool. and the t-shirt, Esteban is purple. Podemos decir en his is purple. Excellent. Ok, por cuestiones de tiempo, que el bebé de Wilmer ya dice, papá, ya son las 9, ya es tiempo para mí, ¿verdad? Ya no les quiero quitar tiempo con su familia porque es valioso, ya son las 9. Mañana siguen los demás diciendo su ejemplo y vamos a seguir con otros temas, ¿ok, guys? Take care. God bless you. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Esta es la última semana. Muy bien. El martes. Hasta el martes. Muy bien. El otro martes. O sea que tenemos. Este es miércoles, jueves. Lunes y martes, 5 más. 5 clases más. Así que metámosle, por favor. Necesito que estén más chispas porque vamos muy lento. Y porque nos falta acabar el 5 y el examen, ¿verdad? Ajá. Y necesito, tal vez no tanto de que llenen rápido la plataforma, sino que haya sido productivo el estar conectados y que hayamos aprendido. ¿Ok? Necesito que cuando yo les diga algo, participen ya. Porque ahí no perdemos el tiempo. Ustedes son bastantes y yo necesito que practiquen todo. Yo por eso lo hago, ¿sí? Porque me sería fácil decirlo todo yo o solo que uno participe. Pero yo les digo, a veces lo hago así como dinámico para que no se aburran. Por eso necesito que vayamos rápido, ¿ok? Que me capten rápido. ¿Hola? Una pregunta. Me dice que en la plataforma de la 4.14 necesitaba ayuda. Entonces, si puede durante el día, escríbame. Y si no puede durante el día, me acuerdo en la noche. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ok. Solventar las dudas de la plataforma. Porque hoy igual eso vamos a hacer, pero el tiempo se va volando. ¿Ok? Me acuerdo. Una consulta. Hola. No, perdón. Una consulta. Cuando ya se termine, digamos, terminamos el martes. Uh-huh. Y ellos nos avisarían cuando comenzaríamos para la otra. Si mal no recuerdo, ya les avisaron que tienen que entregar documentos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ustedes lo que tienen que hacer es estar al día con los documentos y ellos les avisan. Ellos les van a avisar porque no, a nosotros no nos han dado fecha todavía. Y si nos llegan a dar una fecha tentativa, yo se las hago saber. Ok. Okay. Pero son como 2 o 3 semanas que se descansa. Tanto. A veces es una, o sea, dependiendo. No, pero sí, porque si son cuántas, o sea, como año y medio para terminar y si, o sea, si no se frustra, o sea, pensita. Es que estoy pensando que si es un mes que estudio y un mes que me relajo, nunca voy a terminar. Claudita linda, la vida es corta, disfrútela, disfrute todo. No, mire, yo le digo por experiencia, estuve hace un mes a punto de morir y yo le digo 32 años, disque joven, disque sana. O sea, no, si yo también tengo 32 y me siento viejita. Un día a la vez, tranquila. No sabemos ni siquiera si vamos a estar mañana. Tranquila. Ya, gracias. Tranquila. Cuídense. Good night.
Bye. Bye. Take care. Good night. Good night. Bye. Take care.